Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está Marlene? Carmen, también veo que ya está conectada. ¿Qué tal? ¿Cómo le Ya va? quiere. Mándeme. Ya quiere conectarse, Carmen, Dios. Sí, porque veo que como que se nos desconectó nuevamente. Creo que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Queriendo que sea sábado por la tarde ya. Queriendo que sea sábado por la tarde ya. ¿Qué Sí. significa sábado en la tarde? Descanso. Sí, descanso. Sí, es cierto, ¿verdad? Descanso. Los sábados son parte de tomar fuerza para dormir, ¿verdad? O para salir. Para hacer oficio. Para hacer oficio. Sí, es cierto. A veces se le olvida a uno, ¿verdad? Y es una de las cosas que quisiera uno que no se le olvidara, lavar la ropa. Más cuando llueve, ¿verdad? Sí. Es una de Peor las. cuando uno usa uniforme y tiene que andar el uniforme sequito. Es cierto, es Buenas cierto. noches. Buenas noches, Carmen, ¿cómo está? ¿Usted no tiene problema con ropa mojada? Bien. No, por el momento no le. Mire que yo me he visto Sí, solo de negro, para mí sin licenciado, no voy a problema. poder estar participando tanto en la. De verdad, Carmen, no, no me Ay, sí, diga eso, ¿verdad? Carmen. No voy a poder participar tanto en la clase porque es todavía, pero sí voy a estar escuchándole. Vaya, Eso sí. la vamos a extrañar. Y voy a tratar de al final incorporarme. Gracias, igual, pero igual voy a tratar de conectarme lo más que pueda. Perfecto, Carmen, De gracias. estar, bueno, voy a estar conectada, pero de activar mi cámara lo más que pueda. Bueno, Perfecto. gracias, Lick. Feliz ¿Cómo noche. no? Igualmente. ¿Y qué habrá pasado con los demás? Ya les vamos a, vamos a. Quizás les pareció la idea de cantar. O sea, no se me han conectado y ni siquiera en avalancha. Sí, ¿Qué ya, es? ya es tarde. Bueno, ya es casi la hora en Ya es punto. tarde. O sea, bueno, en mi reloj falta uno, pero que Ya, me le voy a justamente. mandar en este caso algunos y si no, les vamos a tener que cantar. En este caso, llegas tarde, tortuga otra vez. Le gustó que le cantó la vez Quizá, pasada. ¿verdad? Que le recordó el kinder. A ver. Vea que en el kinder era esa que cantaban. Sí, pero bueno, al menos la que yo me podía decía, una tortuguita saca la cabeza, estira la patita y se le quita la pereza. Mire, pero sí, esa no la había escuchado, fíjense. Después dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, tengo ganas de dormir. Ay, esa sí. Mire, esa se la vamos a cantar a los colegas que nos están fallando ahorita. A todos, entonces. Que tenemos, ahorita les acabo de mandar un mensaje porque creo que se nos han dormido. Ahorita. Tráfico, ya empezaron algunos a conectarse, pero para que en este caso recordarles que ya estamos en el aire, hasta Ana María ya está también, ya vimos que Carmen también ya está. Ya está. Bienvenida, Ana María. Gracias, buenas noches, licenciado. Buenas noches, qué gusto saludarle. Gracias igualmente para usted. Muchas gracias. Y de verdad que creo que la cancioncita a algunos les va a caer muy, muy bien, ¿verdad? En el caso de Ana María, quizás no, ¿verdad? Porque ha sido muy puntual a las 7 en punto que haberse conectado, porque si no le cantaríamos llegas tarde, tortuga. ¡Ay! A Carla y a Melissa, y más que si no nos conectan ahora la cámara, pues le vamos a tener que cantar llegas tarde, tortuga otra vez, ¿verdad?
porque se nos están. A Madeline también, porque está sobre el minuto 2. Vamos a tener que cantarle, llegas tarde. Tortuga otra vez, ¿verdad? Y eso que no es día de lavar ropa. No, sí, no es día de lavar ropa. Miércoles no Siempre es día de día. lavar ropa. Siempre día. Bueno, sí, yo oigo que está funcionando la lavadora. Creo que sí se está lavando. Siempre día, ¿verdad? Fíjese que el andar solo de negro tiene ciertas ventajas y ciertas. Yo tengo que, tendré 7 años más o menos de ocupar un estilo propio. Ese lo variamos, ¿verdad? Ustedes lo han visto en un poco otro saco. Pero esto descomplica, pero complica. Porque si usted va a un lugar caluroso y tiene una reunión, entonces cuando usted ya sale. En este caso, la camisa, ¿verdad? Si usted no anda, por cierto, le hago una sugerencia, hay unas licras especiales que absorben, son un poquito más caras, pero ustedes se la colocan abajo y absorben un poco más. Pero aún así, la ropa oscura, bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, si en este caso se anda durante todo el día, tiende en este caso a sentirse un olor a húmedo, ¿verdad? Entonces, por eso es vital. Andar en el vehículo, una segunda camisa, un segundo traje por completo, ¿verdad? Ya usted sabrán, ¿verdad? Cómo una pobre camioneta se ve inmiscuida, si no es que queda chance para irse uno a cambiar acá a la casa, de poderse cambiar ahí, porque sí, sí es un. Pero viera que se despreocupa uno. Esta es antes era una preocupación, no sé si para usted. ¿Verdad? Pero cuando los ambientes son como controlados, si esto era un itinerante, ¿verdad? ¿Qué color, qué hacer? Ahora compramos en este caso, claramente, hay cinco sacos del mismo color, cinco pantalones del mismo color, hay cuatro blazers del mismo color, están los otros, los grises, ¿verdad? Que son, me encantan bastantes, los de corduroy y toda la cuestión. Pero hay que despreocuparse, hay que ocupar nuestro tiempo en otras cosas, ¿verdad? Como cuando usted está discutiendo por algo que no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, alguien no quiere entender algo, ¿verdad? Como lo que vamos a ver el día de ahora, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, que son los planes de mejora y desarrollo, pero indudablemente lo vamos a ver desde. Un método, ¿verdad? Utilizado dentro de un caso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los planes de mejora dentro de un caso, ¿verdad? Es decir, ¿cómo podríamos ocupar los planes de mejora dentro de un caso? Entonces, bosquejado directamente, lo vamos a ver ahí. Y es un método, me imagino que ustedes ya lo practican en el área de talento humano. Me atreví a tomarlo nuevamente porque es un método, se llama LIM, ¿verdad? Metodología LIM. Es un método que ustedes ya lo han de utilizar claramente, basado en sus principios, basado en su comprensión, ¿verdad? Tiene alrededor de algunos principios elementales, ¿verdad? Yo he tratado de buscar cuáles son aquellos que son los más proclives para los que son los casos. Y poderlos entender. Porque si uno no entiende los principios, la metodología no las puede aplicar. Hay que conocer primero los principios para saber por qué en este caso se aplica un método dentro de. Y cuando hablamos de método es porque utilizamos una forma de solucionar una problemática dentro de un esquema controlado. Porque la gente nuestra está dentro de una estructura controlada. Es decir, nosotros estamos dentro de una empresa y esa empresa está dentro de un esquema controlado. Usted me dice, sí, pero yo no puedo controlar a las personas. Claro que las puede controlar. Tiene un horario, tiene funciones, es un público cautivo, ¿verdad? Es un público cautivo. Entonces, el método Lean, la metodología Lean, habla, establece y se gestiona por esas áreas, ¿verdad? Así que siempre recordarles a los que se están conectando. Que parte del proceso de INSAFOR, pues nos solicita siempre,
el poder conectar sus cámaras a través de inglés corporativo. Siempre nos da gusto saludarles y pues nada, estamos muy contentos de poder estar en esta última ruta, en donde veremos en este caso métodos, enfoques, pero sobre todo hoy noche un poco de estructura de casos, que hoy es noche de casos, pero más que el caso es la estructura. ¿Cómo puedo yo precisar un caso? Por ejemplo, no me llevan el recibo. Yo tengo problemas acá porque pago en la banca en línea los recibos. Y cuando el recibo viene mal, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el que viene mal normalmente? Creo que es el de la luz, como que lo imprimen mal. Y entonces la barra de la barra viene toda mal impresa. Entonces tengo que meterme a la website para pagarla desde ahí, ¿verdad? Para que me dé la posibilidad de pagarla. Pero ahora hay que simplificar todos los procesos. Creo que estamos en un mundo de simplificación, ¿verdad? Y me voy sobre la metodología Lean, que habla ciertamente de la simplificación. Por ejemplo, el primer elemento que antes de que los demás se sumen, solo estamos esperando una persona más. Una persona más. Tenemos las 7:07. La simplificación de problemáticas es una estructura que está dentro de metodología de Lean, ¿verdad? Si una persona está restando a su vida, habría que ver qué nivel de importancia y urgencia le coloca, ¿verdad? ¿Qué podría ser restar? Restar atención, tiempo, emoción. ¿Qué más puede restar a una persona? Y no estoy hablando únicamente en la parte afectiva, estoy hablando en la parte laboral, ¿verdad? A veces el manejo de emociones nos puede robar, en este caso la atención en nuestro trabajo no nos la puede robar, ¿verdad? Personas que les gusta mucho, mucho sobresalir para poder, en este caso, sobre lo que no se hace, poder establecerse. Hay gente que no hace, pero se quiere establecer sobre algo que hace. Entonces, esas personas no deben, en este caso, irradiarnos demasiado. ¿Por qué? Porque no nos suman. Debemos estar a la par de gente que nos suma y nos multiplica. Eso es fundamental. Hoy sí, ok. Tenemos entonces ahora ya una agradable presencia de todos ustedes. Vamos a ver lo que siempre en la evaluación de desempeño, los planes de mejora y desarrollo, pero desde un enfoque claramente establecido en la metodología Lean, ¿verdad? Creo que hay algunos. ¿Algunos ya han escuchado la metodología Lean? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Madeline, sí? ¿Alguien más además de Madeline? ¿Metodología Lean? Ok. Creo que a algunos les cantaremos Llegas tarde, tortuga, otra, porque hoy sí pasamos de la media, ¿verdad? Hoy sí estamos pasando. Pero creo que el canto como que les escaldea los nervios, entonces trataremos de no hacerlo, ¿verdad? Déjenme compartir un poco y visualicemos un poco lo que traemos para esta noche. Y refrescaremos para aquellos que de repente conocen la metodología, una metodología pragmática. Me parece a mí muy sustancial. Y la verdad que en los planes de mejora y desarrollo, pues quise traer algo que hemos hecho. No me gusta presentarle algo que no he hecho. Entonces, lo que haremos ahora es tratar de bosquejar ciertamente la estructura que se debe seguir para los planes de mejora y desarrollo, aun cuando de repente se pueden abordar desde tres puntos de vista dentro del talento humano, por lo menos del conocido desde este servidor, pero lo abordaremos claramente desde una estructura más elemental, más básica, ¿verdad? Más elemental. Vamos a conocer los planes de mejora y desarrollo con el enfoque de la metodología Lean. Para ello vamos a conocer, vamos a describir sus principios, ¿verdad? No vamos a poner el decálogo, pero vamos a colocar los que en este caso algunos han señalado como los ejes de los mismos, para que al final podamos tener dentro de nuestro esquema planes de mejora con un enfoque Lean, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer, recordemos un poco para aquellos que ya lo vieron, los principios y conceptos claves del método Lean.
¿verdad? Entonces, para que hablemos un mismo idioma. El valor desde la perspectiva del cliente. Esa es, me cuesta a mí no olvidarla. Yo esperaría estar, ojalá nos pudiéramos conectar, ¿verdad? Pudiéramos hacer este chat siempre yo voy a estar dando unas conferencias en México, en Querétaro especialmente, y vamos a hablar sobre el servicio al cliente. Estaremos hablando sobre el servicio al cliente a alrededor de cuatro empresas. Estaremos ahí alrededor de una semana, vamos a estar. Pero la perspectiva del cliente es centrarse en comprender qué es lo que realmente el valor del cliente tiene para nosotros y alinearnos sobre esto. Por ejemplo, ¿qué valor tiene el cliente para nosotros? Indudablemente, cuando sabemos que el valor del cliente es lo que nos sostiene, pero ¿qué entendemos en el valor o valorar o colocar un fundamento para sostener al cliente? ¿Qué entenderíamos como valor? O el valor o el contingente de atención que deberíamos de ponerle al cliente. Si me deja a usted precisarle que el cliente es el todo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Qué es lo que valora el cliente? ¿Qué es lo que el cliente quisiera? Por ejemplo, ¿cómo le gusta a usted ser atendido? Me permito preguntarle, ¿cómo, Marnie, una cosa que le gusta a usted, que cuando va a un establecimiento, el que la atiende ahí en algo de comida, siempre haga con usted? ¿Va a la pizza? Amabilidad, Mándeme. la amabilidad de la persona. Amabilidad, perfecto. Madeline, una segunda cosa. Que sean corteses. Cortés, amabilidad. Valentina, una tercera cosa. ¿Cómo le gusta que sea, llegan y de repente, ¿cómo le gustaría que la atiendan? Buenas noches, Liz. Buenas La noches. verdad, a mí me gusta, o sea, yo siempre he dicho que yo voy a tratar a las personas como me gustaría que me traten. Yo, si honestamente en un lugar me salen pesados, yo digo, yo a ese lugar no vuelvo, porque no vengo a pedir regalado, ¿verdad? Entonces sí, sí me gusta que sean amables y educados. Amables y educados, corteses. Ok, estamos muy bien en sintonía. Perfecto, Valentina. Concepción, buenas noches. ¿Cómo le Hola. gusta a Concepción que le atiendan? Hola, buenas noches. Buenas noches. Que sean amables. Que sean amables. Excelente. La amabilidad es algo claro, ¿verdad? Hasta cuando le dejan a uno el menú. Excelente, Concepción. Melissa. Además de amabilidad, cortés y que sonrían, ¿verdad? Que eso es parte de la. ¿Cómo le gusta a usted que le tratan, Melissa? Pues yo creo que una principal característica sería que sean atentos, o sea, la atención, pues, agradable y pues que sea uno lo primordial en ese momento, ¿verdad? Y aquel día fuimos a comer a un lugar en donde queríamos que nos dieran ya la cuenta. Y la persona no se enteraba, ¿verdad? La persona no se enteraba de la cuenta, ¿verdad? Que esté atento, sí. Ana María. Una de las cosas que me gusta a mí cuando, bueno, y hacer también es, pues, resolverle, ¿verdad? Lo que desea en realidad el cliente. Ser atento sí es parte bien importante y fundamental, pero luego es que me resuelvan lo que yo necesito. Y Ana María ha dicho algo claro, ¿verdad? Que le resuelva. No sé si usted ha ido a algún lugar donde le ponen el menú y usted pide algo, o sea, que me pasó a mí la semana pasada. Fui a alguien y le digo, regáleme de esto. Fíjese que no tenemos este día. Y le estoy hablando, ¿no? De un lugar, o sea, estoy hablando de un lugar, no tiene. Ah, bueno, regáleme, también no tenemos. O sea, cuando iba con el segundo me preocupé. Y entonces yo dije, voy a pedir lo básico. Y cuando pedí lo básico me dice, solo que habrá un tiempo de espera. Entonces yo ya con premeditación, ventaja, alevosía, cohecho, y un poco le digo yo, dígame entonces qué es lo que ustedes tienen para poder pedirle. No me solucionaron. Me dijeron, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenían? Entonces, pero yo le pregunto a usted, el valorar al cliente es alinearnos en todos los procesos, en actividades, en función
de lo que significa para nosotros. Yo siempre repito a mi gente, el cliente es lo más importante en nuestra faena, es lo más importante. Aun cuando no tenga la razón, no me da el derecho de tratarle mal, no me da el derecho de insultarle, aunque me insulten. Porque el especialista en el área de talento humano o en el área de ventas deberé ser yo, y quien no debo de perder, en este caso, las emociones, ¿verdad? Soy yo. El cliente probablemente lo hará. Centrarse en comprender qué es lo realmente. Segundo, la identificación y eliminación de desperdicios, dice la metodología Lean. Identificar y eliminar cualquier actividad, proceso o recurso que no agregue valor al producto o al servicio final. Los 7 tipos de desperdicios son... Sobreproducción de pláticas en el pasillo. ¡Tatán! Tiempo de espera. Sí, te lo voy a hacer, pero hay alrededor de... Significa que no tiene capacidad instalada. Transporte. Hacíamos con alguien la burla que había un restaurante que tenía una moto y con esa, en este caso, entregan todo. O sea, ellos no tienen, en este caso, de esas aplicaciones, no, que solo con esa moto, entonces tienen que esperar que vengan los otros pedidos o con el mismo pedido, ¿verdad? Esperar que hagan todo esto. Exceso de procesamiento. Uy, esto es una sistematización demasiada, esta es burocracia. Y hay una empresa privada. Hoy fui a una empresa y el dueño estaba ahí y me dice, ¿será que no le digo a la gente de qué se va a tratar? Y solo puedes observar vos y me decís que... Y sabe que una de las cosas curiosas es que una jungla es lo que es la empresa. Es una jungla. No sé si a usted le ha pasado. Todos estresados. Nadie está gritando, pero todos están estresados. Es un exceso de procesamiento, ¿verdad? Es decir, es algo que la gente está estresada porque los tiempos no se cumplen, porque de repente el cliente va a llegar y porque significa que hay un exceso de procesamiento. O sea, el inventario. Entonces, yo solo me percaté porque fui haciendo las veces de un cliente, el cliente escondido, ¿verdad? El cliente X. Y fui a tener un roll-up. Y vi cómo de repente, y con premeditación, primero, pedí una nueva factura. Dos, pedí que en este caso se me hiciera un, ¿verdad? De esas cosas que uno dice, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Verdad? Con cargo fiscal, ¿verdad? Con toda la premeditación, tuvo que cambiar toda la facturación, ¿verdad? Y luego, en este caso, que hiciera una carta en donde describiera los servicios que en este caso tenían, a pesar de que es una empresa privada la cual yo estaba representando. Y era una cosa increíble, el movimiento innecesario. ¿Sabe que en lo que estuve ahí, hubieron alrededor de 7 personas contadas, 7 personas que pasaron, en este caso, casi probando la ropa que yo andaba? ¿Qué significa? Que pasaron casi a la par mía. O ellos andan muy deprisa, había un movimiento innecesario, o quizás yo estaba haciendo estorbo. Cualquiera de las dos. Pero una de ellas debe ser. Y por supuesto, los movimientos, no quiero ser muy, muy directo sobre la producción, ¿verdad? Aunque este es un enfoque directamente a la producción, pero quiero trasladarlo al proceso administrativo, al proceso logístico. Los defectos, toda empresa tiene un defecto. Lo que hay que hacer es minimizarlo. El defecto es la fragilidad, hay que minimizarlo. Es el defecto. ¿Sabe que las mujeres son muchas más acuciosas que nosotros los hombres? Pero los hombres, cuando nos percatamos en algo, somos duros. Somos muy duros, ¿verdad? Yo me percaté, ¿sabe de qué me percaté ahora? Que la persona que me estaba haciendo la factura, la fragilidad, andaba con una blusa que parecía que no se le había quitado en 2 semanas, ¿verdad? Andaba súper, vi sus manos, estaban completamente llenas, no de tinta, ¿verdad? Estaban llenas, no sé realmente qué es lo que tenía. Creo que era un simposio ahí, ¿verdad? De desayuno, ¿verdad? Envuelto con almuerzo,
¿verdad? Ahí había, y yo no estoy diciendo que está mal, porque probablemente la tinta cuando usted sella, se llena usted de tinta, ¿verdad? Y ese es un proceso normal. Yo no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de, no existe una segunda oportunidad para la primera impresión. De eso estoy hablando. Identificación y eliminación de los desperdicios. Debemos focalizar sobre eso. Flujo continuo, tercer principio. Diseñar y optimizar los procesos para lograr un flujo continuo de trabajo, reduciendo los tiempos de espera y cuellos de botella. Dos cosas, administración efectiva del tiempo y saber dónde están los cuellos de botella. Los cuellos de botella, diría en este caso, Paulo diría, los cuellos de botella son aquellos que no se han dado cuenta que son problemas, personas que son problemas y no se han dado cuenta que es el mayor cuello de botella, ¿no? A usted se le ha pasado. Y usted dice, la empresa no tiene problema, es la persona que es la que tiene problemas. Pues usted le pasa algo y la persona dice, mire, se equivocó, hay una L al final. Y con esa L y uno dice, quizás pasará alguna, vuélvamela a mandar, ¿verdad? El cuello de botella muchas veces son las personas, ¿verdad? Son las personas. Y no los procesos, son las personas, es la actitud, ¿verdad? Por eso le dije yo al dueño de la empresa, déjame entrar entonces, como cliente, ¿verdad? Incógnito, ¿verdad? Producción justa a tiempo, el famoso JIT, ¿verdad? Ese es el que nos interesa. Producir solo lo que se necesita en el momento necesario, evitando la acumulación de inventario y reduciendo costos asociados. Esto es parte de lo que es una tendencia clara en un restaurante. Esto se ve claramente en un restaurante. Cuando a usted le sirva muy rápido la comida en un restaurante, preocúpese, porque no hay una producción justo a tiempo. Ahí significa que ya estaba preparada la comida, únicamente la calentaron, ¿verdad? Eso es. Y lo peor de todo es cuando estamos frente a productos que de repente no fueron hechos para nosotros. Yo siempre le digo a alguien, cliente, ustedes piensan que el cliente no se va a percatar. El cliente se percata que las cosas están hechas para otra gente y no para ellos, ¿verdad? La calidad de la fuente, garantizar que cada paso del proceso se realice con alta calidad, eliminando la necesidad de inspecciones y retrabajos. ¿Qué significa? Que el proceso cuando se haga, la persona que lo está haciendo en cada etapa sea más que garante que se está haciendo bien. Es decir, que no hayan en este caso filtros, que todos sean filtros. Que todos sean filtros. Si todos en este caso, no, pero es que hay algunos que les gusta, no sé si a ustedes les pasa, pero he detectado esto muy frecuente cuando se examina, que alguien quiere resaltar el error del otro. En lugar únicamente de superarlo, en este caso quiere hacer ver que él sí se percató que el otro no lo hizo. Pero ¿qué gana con eso? Gana protagonismo. ¿Qué es lo que gana? Lo que queremos es que todo, si la empresa le va bien, a todos nos va bien. Pero si despoticamos contra alguien, esa persona, la empresa está haciendo algo mal. Y por eso el empowerment de los empleados es crucial. Debe empoderarse. Cuidado que hablen mal de su empresa. Y la última, la mejora continua, porque necesito, en este caso, que veamos las fases de los planes, en este caso, claramente, donde se ve el método Lean. La mejora continua es fomentar la cultura, ¿verdad? Siempre, eso es la cultura es algo que ya está dentro del gen. ¿Cómo podemos hacer algo diferente? A veces, algunas personas se molestan conmigo porque me dicen, hagámoslo el año pasado. Sí, pero de diferente manera. ¿Y por qué no lo mismo? Porque la gente lo va a sentir de la misma manera. Hay que agregar algo diferente. Hay que decir, la mejora continua es eso, agregar un elemento que haga la diferencia. Hey, hicimos lo mismo del año pasado, pero agregamos ciertos elementos. Hay un amigo que me dice que él quiere celebrar su cumpleaños, pero no quiere gastar. Le dije, oye, andate a las tiendas, estas en línea, y tienen unos focos LED con regulaciones increíbles. Coloca dos líneas claramente en el patio de tu casa y a media luz. ¿Verdad? Un pastel te van a quedar espectacular en las fotos. No necesitas gastar, en este caso, 450 a $600 para que te celebren un cumpleaños. La mejora continua. Déjeme ahora entonces ver cómo el método Lean se ve dentro de los planes de mejora, que ese es el tema nuestro. Planes de mejora y desarrollo de la metodología, en este caso,
Lean, ¿verdad? En ese sentido, lo primero es la comprensión de la metodología. Bueno, ya la vimos, ¿verdad? Comprender los principios y conceptos claves. Hay que familiarizarse con la filosofía. La eliminación de los desperdicios y la mejora continua, ahí se centra todo lo que es la metodología Lean. Filosofía. ¿Qué es la filosofía? La forma de pensar, la forma de concebir. Lo segundo es que, y aquí es, ustedes mismos lo han dicho, la formación de equipos de trabajo multidisciplinario, esto cuesta, ¿verdad? Seleccionar miembros y hay, aquí les gusta el protagonismo a algunos, algunos no participan, no, lo que usted diga está bien, pero acá lo que debemos hacer es que es la riqueza de todos. Nadie tiene la razón, construyamos la razón entre todos, asegurar la diversidad de habilidades y perspectivas para abordar problemas de manera integral. El área de logística con el área de venta, el área en este caso gerencial, deben estar en un proceso continuo. No hay, yo siempre les digo cuando vamos a trabajar en equipo, no busquen culpables, busquen fragilidades. Y entre todos, démosle solución. Y si en una área está la fragilidad, sea abierto a escuchar sin que haya una desmejora, ni de mejora del proceso, sino todo lo contrario, mejorar el proceso. Tres, un análisis de los procesos actuales ya con los equipos multidisciplinarios. No se hace análisis. Hay que realizar un análisis detallado de los procesos de producción, pero no se hace. ¿Sabe qué es un análisis? Tome variables, variables de tiempo, variables de espera, variables de sincronía, identificar la ineficiencia, cuáles son los cuellos de botella. Yo insisto, los cuellos de botella son en determinado momento las personas. Y las actividades a veces ciertamente tienen una importancia crucial, pero no se agregan así actividades de valor. Como por ejemplo una actividad de valor, ¿sabe cuál debería ser? Premiar quien de repente en su área haya hecho alguna mejora continua y haya permitido, ¿verdad? Esto. Eso le va, en este caso, a eliminar y a establecer una clara, pues, versatilidad y la identificación de las áreas de mejora y desperdicios. Pues hay que tener una mente abierta para identificar aquellas categorías de los diferentes tipos de desperdicios. ¿Sabe que una de las cosas que se desperdicia más es el tiempo? ¿Verdad? El tiempo es una de las cosas que más se desperdicia. Y eso en determinado momento nos hace que en determinadas circunstancias no nos permita establecer. Al final, siempre tendremos que ver lo que es el diseño de los procesos mejorados. Hay que diseñar procesos optimizados que minimicen los desperdicios. Y eso es el desperdicio de tiempo, material y establecer un nuevo flujo de trabajo. Ese flujo de trabajo tendrá que estar dentro de una circunstancia. A ver, con todo esto que he platicado, ¿qué tal? ¿Qué le parece? ¿Verdad? ¿Cómo lo ve? Empecemos un poco a relacionar. Déjeme un poco abrir la lista de asistencia. Y poder en este caso estar dentro de lo que necesitamos. Silvia Fuentes, ¿qué piensa de todo esto? Metodología, ¿qué le pareció? ¿Los principios? ¿Las etapas? Buenas noches, Eli. Buenas noches. Disculpa por haber llegado tarde, pero eso es el transporte. Ni modo. Sí, fíjese que está bien interesante. Está bien interesante la parte esa que dijo usted sobre evaluar el tiempo. El tiempo es lo que más se pierde realmente, ¿verdad? ¿Verdad? Aunque, bueno, para poner un ejemplo más concreto, ¿verdad? Y más real. En mi caso, nosotros estamos saturados. Bueno, yo, sobre todo, estoy saturadísima de tiempo. No cuento con tiempo disponible, pero la situación está de que surgen los problemas. Surgen los problemas inmediatamente y gravísimos, ¿verdad? De los cuales nosotros tenemos que estar lidiando y tenemos que sentarnos todos y pensar, quieras o no, para evaluar. La mejor forma de poder solventar esos problemas y también ver de qué manera se pueden
lidiar o lidiar con lo que ha sucedido, ¿va? Para que ya no vuelva a suceder. Entonces, por ahí no sé. Me parece muy bien, y usted dijo algo que siempre decía mi jefe inmediato, hoy es el rector de una de las universidades, ¿verdad? O con una gran trascendencia, me decía, lo que más cuesta es pensar, ¿verdad? Lo que más cuesta es pensar, porque a veces decimos, pero eso es básico, pero no lo hacemos. Si tengo un Sí, y problema, entonces, ¿verdad? sí, y nos enfrentamos con eso de que, pero es que no tenemos tiempo, ¿verdad? O sea, no tenemos tiempo, ay, hagan esto, hagan lo otro, pero al mismo tiempo estamos causando más problemas, más conflictos, y no solventamos nada de lo que pasó. Y tras de eso, pues, le generamos más, todavía más pérdidas, ¿verdad? Y que en un tiempo futuro, pues, genera más pérdida en todos los sentidos, tiempo, producción, todo pues. Excelente, excelente Silvia, gracias por su aporte. Muy, muy gentil. Ana María Reyes Méndez, en estas etapas que hemos visto sobre planes de mejora, indudablemente, y un poco las metimos directamente sobre el desarrollo y el uso de la metodología Lean, ¿con qué se queda? ¿Qué es lo que a usted le ha llamado más la atención? Bueno, bueno, yo he estado ahí un poco pensativa, ¿verdad? De que todo esto tiene que ir, los procesos, como decía, alineados, ¿verdad? De cada uno de los. Pero ahí a veces uno, bueno, en lo personal a mí me he quedado poco así como que si uno no sigue esos procesos es un poco difícil a veces cambiar la situación, ¿verdad? Porque uno tiene que alinearse a esos procesos e irlos desarrollando. Pero muchas veces comenzamos con uno y ya no continuamos o nos queremos saltar al otro. Eso pienso. Y tiene razón, ¿verdad? Y los procesos de repente deben ser sistemáticos, ¿verdad? La metodología Lean nos deja lo sistemático, ¿verdad? Sobre tener claridad sobre qué cosas está realmente redundando, cuáles son los desperdicios. Hay personas, no sé si a ustedes les pasa, que hay personas que nos quitan el tiempo, ¿verdad? Hay personas en pequeños Sí. detalles que nos quitan el tiempo, problemas, ¿verdad? Que de Sí, repente pueden ser eso es cierto. resueltos, ¿verdad? Gracias, Ana Sí. María. Muy gentil por el aporte. Marnie, ¿qué piensa de esto de metodología Lean? ¿Qué le llama la atención de esta metodología? Bueno, yo creo desde del punto de vista que lo hemos visto, ¿verdad? Que la metodología Lean está para mejorar la calidad no solo del proceso productivo, sino que también los procesos administrativos. Si bien es cierto, la parte de producción es la que nos brinda como el sustento económico para las empresas, pero la parte administrativa también tiene mucha importancia o juega un rol bastante importante dentro de lo que es la producción, ya que si no existe, por ejemplo, planificación de producción, que esto lo hacen las personas administrativas, obviamente no va a haber producción. Prácticamente es como una cadenita de eslabones y si uno se rompe, ya definitivamente ahí no vamos a poder aplicar esta metodología. Es importante también saber de que los procesos estén en efectiva comunicación, porque desde el primer eslabón tiene que haber congruencia en todos los procesos hasta el último eslabón y que se transmita la misma información. De lo contrario, yo siento que esta metodología no funcionaría y aplicarla desde el punto de vista administrativo sería una parte fundamental para que la base o la importancia del método no decaiga, porque muchas
empresas lo aplican solo a procesos de producción, mas no a procesos administrativos. Y yo quiero dejar claro esto porque normalmente la metodología en sus inicios fue directamente sobre producción, ¿verdad? Que se ha enfocado, ¿verdad? No obstante, la escuela nueva es una tendencia claramente sobre transversalizar, en este caso, los procesos, ¿verdad? Entonces, eso en determinado momento lo quiero dejar claro, ¿verdad? Porque de repente va a buscar bibliografía y realmente el enfoque es directamente sobre producción. Pero las necesidades de poder ser versátiles y poder, en este caso, establecer vínculos directos, entonces nos permite, en este caso, en la escuela nueva, pues poderlo llevar a la práctica. Y hay dos principios. Uno, en qué cosas me pueden ser útiles. Dos, cómo los aplico, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Y eso en determinado momento es vital, pues. Y eso nos va a permitir generar una estructura clara, ¿verdad? En ese sentido. Jessica y Dalia Estrada, ¿con qué se queda de esta metodología que hemos visto y teniendo en cuenta los principios y teniendo en cuenta las fases que hemos visto? Sí, buenas noches, licenciado Buenas compañero. noches. Sí, me llama la atención esto que no lo había escuchado hace un montón, que los famosos cuellos de botella. Yo me imagino que son así, ¿verdad? Como los cuellitos de botella son más delgaditos, son más estrechos. Entonces, lo demás del cuerpo de la botella es amplio. Entonces, yo siento que son personas que contaminan el ambiente laboral y no dejan pasar más, ¿verdad? Más éxito a la empresa, en los procesos, que se estancan y contaminan también a los otros compañeros. Y también eso también viene a optimizar los procesos, ¿verdad? Los tiempos de espera, como se lo mencionaba, y las áreas de mejora. Entonces, siento yo que en el ambiente laboral no tiene que haber personas así. O sea, sí capacitarlos para una mejora continua y preguntarles que por qué actúan de esa manera o qué es lo que les molesta para que todo vaya marchando de la mejor manera. Con eso me quedaría. Ok, Jessica, y tiene razón, ¿verdad? Hubo una queja hace como 2, 3 años después de la pandemia, que alguien me dijo, no puede ocupar usted la metodología si está enfocada a la producción. Y le digo yo, ¿dónde está el tratado que no se puede ocupar? ¿Verdad? Es decir, se puede ocupar, ¿verdad? Puedo ocupar una servilleta, ¿verdad? Como cuaderno, ¿verdad? Entonces, la versatilidad siempre es importante. Jessica lo dice muy bien. Los cuellos de botella, los desperdicios, hay que, por ejemplo, yo tengo, no sé, tengo, no sé si es, cómo llamarle, porque yo no creo en la suerte, pero voy a ocupar el término. Tengo una suerte increíble para encontrarme gente que me hace perder el tiempo. No sé si a usted le pasa, de aquellas personas que usted va caminando, ¡ay, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y empiezan a hablar de cosas que de repente usted se queda media hora, 15 minutos, y usted iba a hacer otra cosa, y de repente, no sé, aquel día estaba sentado en el banco y una persona se me dijo, yo lo conozco a usted. Ah, yo lo dudo mucho, le dije yo, y entonces yo no quería hablar en ese momento porque sabía que en cualquier momento me iban a. Mire, me llamó atención el cliente y se va detrás de mí la señora. Yo estuve en un curso con usted, me dijo, mire, en la universidad recibimos este curso y no me lo quitaba, y estaba a la par. Y me dice el que me iba a atender, ¿ella es su mamá? No, le digo yo, no, no, no sé quién es, ¿verdad? No sé quién es. Bueno, un gusto saludar hasta que el señor de atención al cliente fue tan, tan perspicaz, ¿verdad? Que hizo que la señora se fuera a sentar. A ver. Melissa, ¿qué piensa? ¿Con qué se queda de todo esto que hemos mencionado? Un elemento que cree usted que nos puede ayudar en la práctica. Y vamos a empezar ahí. Algunos que de repente no tienen su cámara encendida y quisieran participar, me encantaría el poderles escuchar también. Pero voy a hacer uso de aquellos que siempre nos gratifican con su presencia en la cámara.
Yo creo que a Melissa me le han bloqueado. Creo que está cerca de alguna cárcel, ¿verdad? ¿Verdad? Con solo que no sea la cárcel de la vida, suficiente, ¿verdad? A ver que no me la hayan bloqueado. Eso es mentira, Melissa. Estoy bromeando. Mire, Madeline se está muriendo de la risa. Desde aquí veo los malos pensamientos. Madeline, salga en su auxilio ahorita. Trate de remediar esa risa que hasta aquí toda la gente se ha percatado ahorita, ¿verdad? Porque a mí siempre que se me cortan las llamadas me dicen lo mismo, ¿verdad? O sea, cualquier empresario me dice, ¿vas por una cárcel? No, que no, se me cortó la llamada. O sea, yo siempre me queda, ha quedado aquí en mí, Melissa. Así que ahí perdone que ha sido influencia de la gente. Cuando se me corta la llamada, voy en el carro, ¿verdad? Me dice, ¿vas por alguna cárcel? O sea, tanta cárcel tenemos en el país que se cortan las llamadas con los bloqueadores, ¿verdad? Entonces es una cosa. Madeline, ¿qué piensas de toda esta metodología, Lynn? Ya se nos fue Meli, mire, por culpa suya. No, usted me la corrió, mire. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, Marvin. Un gusto. Pues la verdad, considero que la metodología Lean, la cultura Lean, es una de las mejores que yo he podido visualizar. No he tenido como el gusto, la fortuna de poder ejecutarla en alguna empresa en la que he colaborado, pero tengo la suerte y la bendición que mi pareja se dedica full a la mejora continua. Es súper. Entonces es un alto conocedor de la filosofía. Ay, qué bueno. Lo he visto llevarlo a la práctica en diferentes proyectos, tanto administrativos como de planta, ¿verdad? Y los resultados que se obtienen son bastante importantes y quizás de todo lo que hemos podido ver, pues creo que algo que para mí es bastante característico de la metodología es ese valor que le dan a la perspectiva del cliente, porque qué mejor que el cliente para expresarme o manifestar cuáles son las problemáticas, cuáles son las oportunidades de mejora y en dónde puedo encontrar como esa traba, ese famoso cuello de botella del que hablaban las compañeras, ¿verdad? También creo que es súper importante el énfasis que realiza en la mejora continua, ¿verdad? El cambio cultural que implica para las organizaciones que comienzan a tener esta metodología, ¿verdad? Porque dejamos de ver como, ay, es una pérdida de tiempo, puchica, más que perdemos toda la mañana en esta reunión buscando solución, y el de mercadeo, ¿qué va a andar sabiendo de mi problema? Porque como se caracteriza mucho por equipos multidinámicos, ¿verdad? Disciplinarios. ¿Y qué va a saber la recepcionista de lo que yo estoy viviendo aquí en recursos humanos? Si allá nada que ver, ¿verdad? Y todo lo contrario, a veces las perspectivas desde otras áreas nos ayudan a reconocer mejor las problemáticas que tiene nuestra área y hasta nos pueden dar una visión o una idea muy diferente de cómo solucionar un problema o cómo avanzar con una situación. Entonces, creo que es difícil porque el cambio cultural es bien complicado, cambiar el esquema o la forma de pensar en una empresa en general es bien complicado. Sin embargo, los resultados que se obtienen cuando se comienzan a hacer esos cambios, cuando esos cambios comienzan a dar los frutos, son exageradamente beneficiosos tanto para los empleados como para la empresa en sí, porque eso de reducir los desperdicios, en costos, en tiempo, en procedimientos largos y tediosos, termina resultando para la empresa en un ahorro bien significativo, ¿verdad? Y a veces no solo de tiempo y de recursos, sino también de plata, o sea, implica un gran ahorro de efectivo para las empresas. Entonces, creo que es una metodología maravillosa y si alguna, ¿verdad? Puede, aunque sea comenzar a implementarlo dentro de sus organizaciones o dentro de nuestras áreas laborales. A veces creemos que el cambio tiene que ser para toda la empresa, ¿verdad? Pero podemos empezar de a poquito con nuestra área laboral, las cosas con las que nosotros tenemos control y pueden tener como beneficios muy, muy buenos para nosotros. Y excelente, Madeline. Yo me quedo con lo que usted dice también, ¿verdad? A veces pensamos que es la empresa la que debe cambiar y el primero que debe cambiar es uno, ¿verdad? Entonces, yo normalmente acusaba a mi gente que no me saludaba cuando llegábamos al desayuno. Entonces, recuerdo que le comenté a mi padre, y mi padre casi en sus 80 años me dice, ¿y vos estás amarrado?
¿qué es lo que vos tenés para no saludarles? Entonces, la mejora continua parte desde el hecho de tomar un plan, desarrollarlo uno, ¿verdad? Aplicárselo uno mismo y comenzar, ¿verdad? Entonces, comencé desde el hecho del desayuno completamente saludo a todos, aunque se tarde un montón, ¿verdad?, en comer, pero empiezo y le digo, comiencen, ¿verdad? Oremos o si ustedes, yo les digo a algunos, si algunos no quieren orar, pues no oren, ¿verdad? Si algunos quieren, en este caso, gritar, aquí no hay imposición de nada, ¿verdad? Es libertad, ¿verdad? Es un país libre en ese sentido, por lo menos lo es, ¿verdad? Entonces, pero voy a saludar a toda la gente. Y por lo menos tengo la particularidad de saber que esos son cuellos de botella. Claro, en esa saludadita existen tres, cuatro que me piden aumento salarial, existen tres, cuatro, ¿verdad?, que siempre me dicen. Entonces, cada vez que yo le digo, hagamos una cosa, agendemos sobre esa situación y veamos, ¿verdad? Porque ahí hay un cuello de botella. Por ejemplo, me dice, tengo un problema con la colega que está a la par mía. Fíjese que come demasiado y deja desperdicio en todo lo que es el baño. Muy bien, déjeme, ya vamos a solventar. ¿Y sabe qué era tan sencillo solventar? Mandar en este caso más tiempo a las personas que hacían limpieza, lo cual no nos sube la tarifa, sino todo lo contrario, ¿verdad? En este caso, y se menoró. Nunca más en los desayunos me abordó la colega porque la otra dejaba sucio el baño. Indudablemente son culturas, ¿verdad? Diferentes, ¿verdad? Que uno ocupa mal el papel. Por ejemplo, había una colega que se molestaba que algunas personas llegaran a cepillarse los dientes al baño. Y yo pensé en el momento, no le contesté, dije, ¿y dónde más podría cepillarse los dientes? O sea, yo pensé en el momento, ¿verdad? ¿Dónde más? Y yo, mire, mandamos a colocar una mesa exactamente adicional, incrustada en la pared, ¿verdad? De tabla roca, para que ahí en este caso hubieran dos, en este caso le llamaron así, lavados, ¿verdad? Para que ahí pudieran lavarse los dientes y no hubieran ese problema, si eso era lo que interfería, ¿verdad? Es decir, mi cliente interno. Ahora, cuando vemos el cliente externo, entonces venga, quiero saber qué es lo que el cliente externo me está diciendo. Por ejemplo, siempre es importante escuchar. Escuche el cliente interno, aun cuando se queda sin decir nada. Por ejemplo, a mí me gusta de repente decirle siempre, cuando vendo, en este caso, y cuando he tenido el gusto de poder estar con cualquier persona, le digo yo, ahora que ya pasó el proceso, dígame en qué podríamos mejorar. Y siempre, ¿verdad? De cinco, tres me mencionan cosas, y para mí eso es oro. Es oro porque engancho más a la persona. Me dice, sería bueno que nos presentara un porcentaje de descuento a aquellos que le tomamos más de tres productos o tres servicios con usted. Ah, ¿de veras? Sí, sería interesante. Wow, si eso es el inconveniente. Hoy que está de moda que todo le suben al precio, ha visto usted que a todo le ha subido, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Le suben una cosita de 5 centavos, no me acuerdo qué fue lo que fui a comprar yo. Y entonces yo esperando el vuelto me dice, no, 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 ahora ya no vale 75, vale $1. Yo dije, bueno, entonces ahora el sistema nosotros hay que ver qué es lo que mejoramos. Por ejemplo, algo que deberíamos mejorar es la capacidad de escucha activa. Y eso es transversal en todo. Eso es transversal. Escuchamos para responder, pero no para resolver. Se lo dejo. Escuchamos para responder, pero no para resolver. No es que mire, permítame, es que yo escuchamos para responder, pero no para resolver. Entonces, a veces queremos inmediatamente presentar nuestra causa. Escuche para resolver. Y usted dice, ay, no lo había visto desde ese punto de vista. Y tengo línea precisa con la gente. Le digo, cuando el cliente le mencione algo, dígale, permítame, voy a tomar nota y voy a abrir, nosotros le llamamos, vamos a abrir en este caso un expediente, ¿verdad? Directamente sobre lo que usted está mencionando. Y el expediente para nosotros son observaciones que el cliente tiene, ¿verdad? Cuando alguien ha superado más de tres, cuatro, y como yo soy el que doy el curso, entonces yo le digo, démelo, o sea, completamente clasifíquenlo del 1 al 5, ¿verdad? Y hay una clasificación, ¿verdad? Es un checklist. Y yo rápidamente, cuando estoy viendo el dashboard, veo cuál es la clasificación.
Por ejemplo, nosotros en una última capacitación de una empresa de textiles, nosotros dimos lo que fue la alimentación. Y en el señalamiento es que no les había gustado la alimentación. Y fue caro. Entonces, pero en una de las observaciones, me fui a perfilar una de las observaciones, habían 35, pero me fui a ver una de ellas. Me dijo que no le gustaban los frijoles. Entonces, y ponía más abajo, para comer frijoles me hubiera quedado en casa. ¿Verdad? Porque yo dije yo, pero si están en la pampa, sirven frijoles. Eran frijoles, huevos, plátanos, queso, ¿verdad? Requesón, y era en este caso pan, y luego había un postre, ¿verdad? Y más si en este caso no se lo cobran a usted, ¿verdad? Sí, va cobrado en el seminario, pero más que todo en eso. Pero me dijo que los frijoles no le gustaban. Yo dije yo, bueno, el cliente ha hablado, vamos a hacer en este caso. Y ahora nuestra propuesta es sencilla. Vamos a mandar tres tipos de menú para que ellos que escojan, ¿verdad? En nivel de votación. Y así ya no es la responsabilidad nuestra, sino que nosotros le vamos a sugerir que ellos puedan votar, ¿verdad? Es decir, nosotros les suministramos un pequeño ejecutable donde ellos pudieran votar. O sea, no lo vamos a dejar a talento humano, sino que a cada quien, como hicimos una pequeña data de todos los teléfonos, a todos ellos, con autorización del dueño, les mandamos en este caso un pequeño ejecutable para que ellos puedan escoger el menú. Porque yo por un menú no voy a perder en este caso una cuenta que significa el 3% de los ingresos que yo tengo. No lo voy a perder. No lo voy a perder. Entonces, hago un ejecutable claramente para que me lo digan. Y ya hicimos la primera prueba, ya tenemos. ¿Sabe que la gente, en este caso, el salario de ellos anda un promedio de operativos, andará por unos $500, ¿verdad? Trabajan más de 8 horas, más dos medios andarán entre 600 y 750. El operativo pidió omelette, oh my God, omelettes, o sea, sí, fino, o sea, la gente fina, nada de frijoles, fino, ¿verdad? Omelette. Y pidieron, nosotros pusimos cinco alternativas, en un menú había cinco alternativas, yogur con frutas. O sea, están así fuertes, ¿verdad? Y yo los molestaba porque hay un chat directamente con ellos, ¿verdad? En el teléfono de la empresa. Les decía, perfecto, va a estar bien, bien slim, ¿verdad? Ahí, y fits, ¿verdad? El menú. Una persona más que veo su mano levantada y veo acá que nos quiere Estefanía Marroquín. ¿Qué piensa de esta metodología, de lo que hemos estado hablando? Buenas noches, Nico. Buenas noches. Me quedo con que la metodología Lean busca continuamente la mejora, ¿verdad? Tanto en los procesos, ya sea de trabajo, en los propósitos, y también en las personas. También considero que el objetivo principal de esta metodología es eliminar los desperdicios, como usted mencionaba, ¿verdad? Para poder proporcionarle al cliente la mejor calidad con el mejor servicio y con el plazo de entrega al menor, ¿verdad? Y también el costo, se podría decir, ¿verdad? Sí. Con eso me quedo. Excelente. ¿Está bien dicho así su nombre, Estefanía, o es Stephanie? Estefanía. Vea que es Estefanía, ¿verdad? Por mi culpa, no me equivoqué esta vez, ¿verdad? Gracias, gracias por participar. Y quiero decirles algo, el día de mañana, esto que estamos viendo ahora, lo vamos a tratar de impulsar, porque por eso es noche de casos, porque esta es la base fundamental del caso. Vamos a tratar de ocupar los principios para lo que el día de mañana podamos utilizarlo directamente. ¿Por qué? Y le dejo el último, y creo que Madeline por ahí lo decía. Si no tenemos planes de mejora, yo no sé si usted ha preguntado qué le gustaría mejorar. Yo tengo un plan de mejora muy propio, individual y profesional. Yo le decía a alguien en este momento, me llamaron para ser, en este caso, parte de un jurado en la parte judicial. Y yo le decía al fiscal, no me llame
Y al juez le dije, no me llame porque lo declaro inocente a la gente. No sirvo para ser jurado. Porque uno de los principios míos es ser empático. Me pongo, pues, que es un criminal, me pongo en el lado del otro. Tengo un corazón, en este caso, que yo digo yo, pasar, imagínense, estaba viendo una sentencia, 380 años de cárcel. Se conoce a ese tipo, o sea, creo que ya no vamos a tener ni constitución, nosotros vamos a estar viviendo en la luna, pues, o sea, una cosa así, ¿verdad? Se me salió, perdón. Entonces, es una cosa, ¿verdad?, grande ahí. Le veo mañana con un caso, ¿verdad? Y aplicando, ya tenemos el fundamento, ya tenemos el fundamento, como gozan algunos, ¿verdad? Como gozan algunos. Ok, le veo mañana, ¿verdad? Gracias, gracias por estar, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Increíble el poder escuchar cada uno. Le veo mañana y mañana estamos, en este caso, por cada una de las particularidades del caso. Tenemos el fundamento, vamos a atacar el día de mañana. Así que mañana jueves, sigue siendo de casos. Tuvimos el fundamento y ahora sí nos aproximamos directamente. Feliz noche, un abrazo, que Gracias, descansen. licenciado. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche, licenciado. Gracias. Saludos, mami. Feliz noche, Gracias. bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Feliz noche, bendiciones para todos. Feliz Bendiciones. noche.